Nos encontramos con el señor René Mesa González, quien es director de Protección Civil a nivel regional de la ciudad de la región de Teciutlán. Señor René, usted como director de Protección Civil Regional, nos informan que el día de ayer al parecer hubo una persona muerta y varios intoxicados en San Miguel. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasa es que estaban haciendo trabajos en la caja de agua, de almacenamiento de agua potable, y con el monóxido de carbono que emitió una de las bombas de agua, una persona fallecida y tres personas intoxicadas que fueron trasladadas al hospital de Cuyoaco. Es una caja de agua que está cerrada, nada más tiene una entrada como de 80 centímetros por 80. Es un cuadrito por donde entran, pero todo es cerrado, son como de 6 a 8 metros de profundidad. ¿Esto quiere decir que cuando ellos entraron a hacer la limpieza del lugar, la bomba se encontraba trabajando? Estaba trabajando y el monóxido de carbono fue lo que ocasionó que se intoxicara. Sí. La persona muerta, ¿a dónde fue trasladada? Fue trasladada al CEMEFO, a Libres. Sí. ¿Y los intoxicados? Al hospital de Cuyoaco. En cuanto a su situación física, ¿tienes algún dato? ¿Cómo se encuentran? Pues, al parecer ayer por la noche ya se encontraban estables, excepto uno de ellos que estaba un poco más avanzado su intoxicación. Igualmente quiero decirles que quienes hicieron el trabajo de rescate fueron dos elementos de la policía auxiliar de la Junta de San Miguel, Tenestatiloya.